Buenos días. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la Jornada de Empleabilidad 2022. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de Vida Estudiantil, y tendré el gusto de acompañarles esta mañana. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Muchas gracias. De igual forma, para tener una mejor experiencia, ustedes pueden activar en la parte superior derecha de la pantalla la vista de galería, y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muy bien, les contamos que durante esta semana hemos tenido distintas actividades enfocadas en mejorar las habilidades para la empleabilidad, por lo que les queremos compartir las charlas que tendremos el día de hoy miércoles y mañana jueves. Si ustedes aún no se han inscrito, les estamos compartiendo en el espacio de chat el enlace para que puedan hacerlo. Será un gusto contar con su compañía. Muy bien. Antes de iniciar, les quiero contar cuál va a ser la dinámica de este espacio. Durante la charla hemos habilitado el espacio de chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas o consultas, y nosotras nos encargaremos de recopilarlas para que al finalizar la persona expositora pueda dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. De igual forma, queremos compartirles por el chat un enlace para que ustedes puedan anotarse en la lista de personas participantes que nos acompañan en la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, para iniciar, hoy tenemos esta actividad, esta charla, Estrategias Comerciales para la Vida Laboral. Y hoy nos acompaña Oscar Cruz Arley, quien será la persona encargada de compartirnos este contenido. Oscar es ejecutivo de cuentas de claves Canal Moderno Nestlé. Oscar es licenciado en administración de empresas con énfasis en mercado y ventas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de comercialización de productos de consumo masivo. Tiene conocimientos en planificación, desarrollo y seguimiento de estrategias comerciales. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de clientes de canal tradicional y es voluntario del programa Iniciativa por los Jóvenes, el cual tiene como objetivo impactar 4.000 jóvenes a través de sus charlas. Oscar, bienvenido, es un gusto contar con tu compañía. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Ivania por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos, de verdad, yo estoy muy motivado, complacido de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme, por tenerme acá con ustedes para poder compartir un poquito del día a día en esta charla, el día a día que llevo yo a cabo aquí en la compañía, enfrentándome todos los días con esos nuevos retos que nos presenta el mundo comercial. Y que vamos a tratar de implementar y llevar a la vida a la vida laboral y a la vida cotidiana. Yo me voy a colocar la mascarilla y me van a disculpar porque por un tema de reglamentación de la compañía no puedo estar sin mascarilla dentro de las instalaciones, pero siéntanse libres, por favor, libres de hacer preguntas, de participar y estar atentos acá a todas las dinámicas que vamos a tener en la charla. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan por su puntualidad. En este momento dejo de compartir mi pantalla para que Oscar pueda iniciar con la charla. Gracias, Ivania. Ok, vamos a ver un segundito, por favor. Por favor, me confirman si me pueden ver. Correcto. Sí. Listo, perfecto. Bueno, iniciamos. Vamos a ver, como nos estaba comentando y adelantando Ivania, la idea de hoy es
dar una charla acerca de las estrategias comerciales que podemos aplicar en nuestra vida diaria para la vida laboral y profesional. Entonces vamos a iniciar acá, para empezar a romper un poquito el hielo, tal vez me gustaría que de repente ahí en el chat nos comenten qué fue lo último que ustedes vendieron. Todos en algún momento de la vida hemos vendido algo, ¿cierto? Entonces me gustaría que de pronto nos empiecen a comentar ahí en el chat qué fue lo último que vendieron y cómo realizaron ese proceso. Iván, ¿vos me ayudas por favor ahí con el chat? Para poder ir escuchando las respuestas. Claro que sí. Gracias. Dice, ok, Carolina nos cuenta, una bicicleta y la vendí por Marketplace en Facebook. Perfecto. Una herramienta muy utilizada hoy en día, ¿cierto? Claro. Ok. Ok, vamos a dar chancecito. A veces las personas mientras escriben se van... tardan como unos segundos en aparecer las respuestas. Piensa qué fue lo último que vendiste y cómo fue el proceso. Priscila nos cuenta, un servicio médico en mi antiguo trabajo. Ok. ¿Qué más? Una bicicleta tenemos, ya tenemos un tangible y tenemos un servicio, ¿cierto? Correcto. Ok, perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí? De momento no tenemos más comentarios. De momento tenemos dos. Bueno, sí. Continuamos entonces. Ah, bueno, hay alguien más por ahí, sí, que escribió sí. También. Un producto farmacéutico en mi antiguo trabajo, nos cuenta Kristen. Ah, muy bien, Josué se nos sumó, nos dice, un teléfono de segunda, lo compré en 25 mil y se vendió en 45 mil. Con contratos lo vendió. ¿Cómo lo vendió, perdón? Entre sus contactos lo ofreció. Con contacto, lo compró 25 y lo vendió en 45. Muy bien, buen margen de ganancia. Súper bien. Ok, y Marcela también nos comparte otra forma de venta. Dice que realizó una rifa de una cocina de inducción. Ok, perfecto. Kelly también ha vendido ropa y accesorios en páginas de Facebook. Ok, o sea, hay múltiples maneras hoy en día de poder vender, ¿verdad? Hay formas muy, muy, muy fáciles de vender. Hay múltiples herramientas en redes sociales, en plataformas como Encuentra 24, ok, y estas que nos mencionaron con contactos que nos decía por ahí, me parece que fue Josué. Creo que hay más respuestas, ¿verdad, Iván? ¿Y por ahí? Correcto, tenemos aquí varias ventas que han... realizado de ropa, mencionábamos, también Alejandra nos cuenta que tuvo que vender servicios del lugar donde trabajaba y que esto fue un reto para ella porque no había confianza con la empresa, muy interesante. También Jennifer nos cuenta la venta de almuerzos, Fernanda de venta de bisuterías en redes sociales. Súper. Súper, ¿no? Súper bien. Y bueno, incluso creo que con esto de la pandemia, a varias personas les tocó reinventarse, ¿verdad? Les tocó pues empezar a buscar la forma de obtener esos ingresos que perdieron cuando estaba la parte más complicada de la pandemia. Y pues ahí nos comentaba alguien que hasta empezó a vender comidas. A mí me tocó ver incluso cuando venía hacia la empresa, En la parte más en el pico más alto de la pandemia, me tocó ver gente con carros estacionados a la orilla de la carretera, vendiendo frutas, vendiendo refrescos, vendiendo empanadas, pero mucha gente tuvo que reinventarse para poder llevarle sustento a sus hogares, ¿verdad? Ok. Iván, ¿ya tenemos más respuestas por ahí o ya estamos? Ya estamos, Oscar. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos ahí los que participaron. Me parece genial, genial todas las respuestas. Veo mucho producto, sobre todo tangible, un par de servicios por ahí. Y esto es perfecto. Sin embargo, nosotros además de vender productos tangibles o servicios, tenemos que aprender a venderlos nosotros como personas, ¿eh? Como personas, como profesionales. Y creo que siempre estamos vendiendo, ¿cierto? Yo creo que siempre, siempre... tenemos que proyectar una imagen que queremos que los demás perciban y que nos compren, ¿verdad?
Por eso es tan importante. Y más adelante vamos a desarrollar este tema de cómo nos vamos a vender nosotros como personas, como profesionales, con algunas técnicas que vamos a ver más adelante. Ok. Ahora, para seguir participando acá en el chat, me gustaría que de repente me cuenten por qué es importante saber vender. A ver quién quiere contestarme por ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante saber vender? Okay, muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Okay. Nos indican que para colocar un producto o servicio. Para colocar. Para colocar, correcto. Okay. También para seguir adquiriendo nuevos clientes, nos comentan. Uh-huh. También nos cuentan que en esta vida todo es una venta y que es importante alcanzar objetivos. Otra razón es también tener mayores ingresos. Uh-huh. También nos dicen, porque todos los días deberíamos vender, promocionamos para un puesto, es una forma de venta también. O sea, promocionarnos nosotros como personas para un puesto también es una forma de venta. Jimena uh-huh. nos comenta para posicionarse en el mercado. Perfecto. Jimena fue la última que comentó, ¿cierto? Correcto. Sí, buenísimo. Sí, esa respuesta de Jimena me encantó, para posicionarse en el mercado. Correcto, hay que saber venderse, a venderse y venderse bien. Vamos a ver, es importante saber vender porque dicen que quien no sabe vender, no sabe emprender, ¿verdad? Entonces, de nada le sirve a uno como persona o como profesional tener un buen producto, digamos, meramente comercial o en la parte ya profesional, de nada me sirve a mí tener un buen perfil si no lo sé vender, ¿cierto? Incluso creo que todos conocemos gente que tienen tal vez perfiles iguales, mismos currículums, mismas preparaciones académicas, pero resultados diferentes, ¿cierto? A veces sabemos de gente, tenemos compañeros de trabajo, lo vemos en las empresas que tienen la misma preparación, pero los resultados acompañan más a uno que al otro. ¿Esto por qué es? Porque uno de los dos se sabe vender mejor que el otro. Entonces, también dicen por ahí que no solo se trata de ser, sino también de parecer. Que hay que cacarear ese trabajo que nosotros hacemos. Hacer, como decía por ahí una analogía, hay que hacer como la gallina, poner el huevo y cacarearlo, no como la tortuga, poner el huevo y esconderlo. Entonces, es súper importante saber lo que tenemos y cómo lo vamos a vender también. Cómo nos vamos a vender nosotros como profesionales cuando nos enfrentemos, por ejemplo, a una entrevista, a un proceso de reclutamiento. Creo que hay más respuestas por ahí, ¿cierto, Ivania? Correcto, tenemos algunos comentarios. Ok. Natalie nos indica que por medio de las ventas se obtienen ingresos que nos permiten continuar con los planes proyectados para una empresa. Uh-huh. Guillermo dice, nos comenta que tal como usted, Oscar, lo acaba de comentar, es importante saber vender nuestras ideas y vendernos a nosotros y nosotras mismas. Y Jennifer nos comenta, si no sabemos ofrecer bien el producto, ¿cómo se va a lograr vender? Correcto, totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Siempre es importantísimo saberse vender. Ahí, por ejemplo, hay una anécdota. Una vez, ¿verdad?, hablando de un escritor que yo lo comparo mucho, aunque es una profesión diferente, lo comparo mucho, por ejemplo, con un cantante. Entonces, al señor Pablo Coelho, yo lo comparo con Ricardo Arjona, porque hay gente que a ambos hay gente que los ama, hay gente que los detesta, ¿verdad? Entonces, una vez estando Pablo Coelho dando un seminario, cuando abrió el micrófono para que la gente participara, alguien le preguntó por ahí, o más bien opinó y le dijo, ok, yo tengo un doctorado en literatura y creo que sus libros son una porquería. Entonces, el señor Coelho, pues,
respiró profundo, mantuvo la calma y le dijo, bueno, puede que yo no sepa escribir, pero sí sé vender. Mis libros se han publicado en más de 170 países, han sido traducidos a 83 lenguas y he colocado más de 320 millones de libros en el mundo. ¿Cuántos libros ha colocado usted? Por supuesto, imperó el silencio y la persona pues que participó y le dijo que el libro no valía la pena, los libros de Coelho, pues no le quedó nada más que pasar el micrófono y seguir con la siguiente persona. Ok, bueno, gracias a todos por participar con esto. ¿Alguien me puede escribir acá, por favor, y comentar qué es una venta? ¿Qué es para ustedes vender? Alguien que me comente ahí, por favor, ¿qué es vender? Muy bien. Priscila nos comenta que vender es ofrecer. Ofrecer, ok. Y Cristel nos dice, una oferta para cubrir una necesidad. Una oferta para cubrir una necesidad. Catherine nos menciona que es un intercambio. Un intercambio, ok. Y Natalie nos dice, es dar una cosa a cambio de otra. Ok, un intercambio. Perfecto. Listo, ok. Vamos a ver, vender se define como un proceso que se realiza con el fin de convencer a otra persona a que acepte una oferta nuestra, o sea, para que acepte nuestra oferta. ¿Ah? Ok. Vender también es un sinónimo de influenciar. Y para influenciar, lo podemos hacer de dos maneras, mediante dos procesos, mediante la convicción y mediante la persuasión. ¿Cuál es la diferencia? Cuando lo hacemos por convicción, nos vamos a enfocar en las características del producto o características, en este caso nuestro, características de nosotros como profesionales. Entonces, para dar un ejemplo claro, por ejemplo, si yo quisiera vender un celular, que alguien mencionaba por ahí que vendía un celular, yo puedo decir, bueno, este celular es un celular de 7 pulgadas, es marca, no sé, iPhone, Apple, no sé, tiene tantos gigas, consume tanto de batería. Bueno, esas son las características y hay gente que con solo las características ya se conforma y dice, ok, listo, yo lo compro. Sí me interesa. La otra forma de vender es por medio de la persuasión. Para persuadir, sí, ya es ir un paso más allá. Porque para persuadir nos vamos a enfocar no solamente en las características, sino en los beneficios. En los beneficios del producto, en los beneficios, vamos a ver, llevándolo al tema de reclutamiento. Yo estoy en una empresa, en una entrevista, y de pronto pues yo no le voy a hablar solamente de quién soy yo, de cómo me he preparado académicamente, sino que tengo que hablar a la persona que me está entrevistando de cuáles son los beneficios para la compañía de tenerme a mí ahí. Le voy a hablar entonces de mis cualidades. Le voy a hablar de que me gusta trabajar en equipo, le voy a hablar de que yo trabajo en equipo, de que yo trabajo con iniciativas, de que yo ando un paso más adelante. Entonces es explicarle siempre cuáles son los beneficios, cuáles son las competencias, enfocarnos en las competencias que nosotros como profesionales tenemos. Y esa es la manera de más audaz para nosotros poder vender y vender bien. ¿Cuándo creen ustedes que vendemos? Ahí tal vez me pueden comentar en el chat. ¿Cuándo piensan ustedes que nosotros estamos vendiendo? Guillermo nos comenta que estamos vendiendo todo el tiempo. Estamos vendiendo todo el tiempo, correcto. Sí, bueno, justamente para en aras del tiempo vamos a continuar acá. Justamente tiene razón Guillermo, siempre estamos vendiendo. Nos vendemos como profesionales, nos vendemos como personas,
nos vendemos siempre cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos vendemos cuando nosotros pues hacemos cosas que puedan aportar a la sociedad, a nuestra comunidad, siempre, siempre estamos vendiendo, ¿verdad? ¿Y para qué vendemos? Bueno, siempre vamos a vender con el motivo de exacerbar los deseos de que el comprador tome la decisión y adquiera nuestro producto, o en este caso que nos recluten las empresas que andan buscando pues, algún puesto en específico. Ok, entonces, ¿qué es importante? Siempre que estemos vendiendo, ser natural y mostrar y proyectar seguridad. Ser natural y ser pues, muy seguro de lo que estamos ofreciendo y hablar siempre, siempre de los beneficios que puede obtener en el caso de los productos, los beneficios que va a obtener una persona con productos, o en el caso nuestro, los beneficios que va a tener, como decía anteriormente, la compañía si me recluta a mí como profesional. Ok, para esto, nosotros les queremos hablar de 6 pasos. Bueno, en este caso les voy a hablar de 6 pasos simples para poder lograr pues, el objetivo de lograr vender y colocarnos en las compañías. Vamos a ver, aquí es súper importante el primer paso, el primer contacto, ¿verdad? En el primer contacto es muy importante el saludo. Cuando nosotros llegamos, ya sea a visitar un cliente o llegamos en este caso al proceso de reclutamiento, es importante saludar siempre de manera firme y viendo a los ojos, que siempre haya contacto visual. Y también es importantísimo recordar el nombre de la persona, el nombre de la persona con quién estamos interactuando. Es importante recordarlo porque creo que a todos nos gusta que nos digan el nombre, ¿cierto? Que nos llamen por el nombre. Uno se siente bien cuando uno va a algún lugar, no sé si les ha pasado de pronto, que uno va a un restaurante, lo atienden, y va una segunda vez y se acuerdan del nombre. El nombre siempre es como el himno, uno se siente como importante, ¿verdad? Como, qué bien, ¿verdad? Esta persona está recordando el nombre. Entonces, siempre hay que mantener ese nombre en la memoria para estarlo mencionando y que la persona sienta que hay un interés por ello, ¿verdad? Ok. Hay una frase por ahí que dice que a nosotros, a todos nos gusta comprar, no nos gusta que nos vendan, ¿cierto? Creo que a todos nos ha pasado que en algún momento llegamos a una tienda, llegamos a algún lugar y tenemos un vendedor insistente, un vendedor encima, no sé, demasiado insistente, y uno dice, no, es que no, me está ofreciendo cosas que yo no necesito, yo vengo a comprar algo en específico, eso es lo que yo quiero. Entonces, hay que saber abordar al cliente. Empecemos al cliente o, en este caso, al reclutador. No empecemos vendiendo, empecemos más bien haciendo empatía, generando empatía con ese cliente. Dicen también por ahí que hay que obtener al amigo para obtener al cliente. Hay que generar, como segundo tip, hay que generar rapport. ¿Alguien sabe lo que es rapport? Tal vez ahí en el chat nos pueden comentar, por favor. ¿Tenemos, Iván, algún comentario ahí? ¿Alguien sabe lo que es rapport? No tenemos respuestas todavía, pero nos pueden comentar también si saben o no saben qué es. Si alguno sabe, nos puede poner ahí lo que considera que es, y no con que nos pongan si lo saben o no. Les agradecemos. Muy bien, aquí tenemos, Priscila nos dice que ella no conoce el término. Ok. Guillermo, estamos preguntando por el concepto, por la palabra rapport, si conocen el significado. Bueno, no tenemos más respuesta. Les voy comentando. Rapport es sinónimo de entrar en sintonía. Es importantísimo siempre entrar en sintonía con esa persona, generar una conexión. Generar empatía con la persona con la que estamos interactuando. Por ejemplo, si vamos a una entrevista de trabajo y estamos con el reclutador, siempre pues tratemos de generar esa empatía antes de llegar a hablar de lo del puesto,
empecemos a ver alrededor para generar esa conexión, empecemos a ver en el entorno qué encontramos, qué logramos ver. Generalmente la gente personaliza sus espacios de trabajo. Entonces, si de repente empezamos a ver que tienen fotografías de hijos o tienen fotografías de mascotas, empecemos a encontrar algo en común que tengamos y empecemos a conversar, y ahí inmediatamente vamos a generar esa conexión con el cliente o con el reclutador. Entonces, eso es generar rapport, es súper importante. El siguiente tip para este paso, ¿verdad?, es con respecto a la primera impresión. La primera impresión es fundamental. Dicen por ahí una frase que dice que no hay segundas oportunidades para una primera impresión. Cuando tenemos ese primer contacto con el cliente o con el reclutador, en este caso, lo podemos hacer de dos formas. A mí me gustaría que me cuenten cómo les gusta más, porque actualmente lo podemos hacer de manera presencial o de manera virtual. ¿Cómo prefieren ustedes? Ahí tal vez en el chat me pueden poner qué prefieren, si presencial o virtual. Okay, muy bien, vamos a ver las respuestas. Creo que está... Bueno, creo que a las personas les gusta más presencial. Tenemos varias respuestas de presencial y de ambas, es decir, presencial o híbrido. Ok, perfecto. Bueno, yo igual les voy a hablar de los dos. Si es presencial, es muy, muy, muy importante. Primero, la apariencia, ¿verdad? Es importante que vayamos vestidos adecuados a la ocasión, ¿verdad? De una manera formal, que nos veamos bien, como dicen, todo entra por la vista. Es importante, como mencionaba anteriormente, que haya un saludo firme, que haya contacto visual. Siempre que hay contacto visual, eso genera confianza, porque uno, cuando lo ven a los ojos, uno siente que la persona está siendo honesta con uno. Entonces es importantísimo, en una posición erguida y siempre proyectando seguridad. Cuando es virtual, pues en este caso que hay un contacto por medio de Teams o medio de Zoom, siempre es importante hacerlo lo más personal posible. Entonces acá es importantísimo trabajar con la cámara abierta, tener la cámara siempre abierta. ¿Para qué? Para que entonces vean cómo nosotros estamos haciendo los ademanes, para poder interpretar bien lo que nos están diciendo o lo que estamos diciendo. También es importante siempre mantener una postura también erguida, una sonrisa natural, ¿verdad? Esa es esos son los tips para el tema de la primera impresión. Ok, el paso número 2 acá de las estrategias que les estaba mencionando es identificar la necesidad. Es súper importante. Para identificar las necesidades es súper importante que tener una escucha activa. Aquí yo, por ejemplo, me acuerdo que desde chiquito mi mamá me decía siempre: Oscar, papito, vea, uno tiene dos orejitas. Dios le dio dos orejitas y Dios fue muy benevolente con usted. O sea, era la forma bonita de decirme que era orejón, ¿verdad? Decía, Dios le dio dos orejitas y una boquita. ¿Para qué? Para que escuche más de lo que habla. Entonces, lo importante acá es identificar la necesidad, identificar qué es lo que está necesitando, en este caso, la compañía, si estamos en una entrevista, qué es lo que está necesitando para ver qué puedo yo apoyar y aportar a esa compañía. Como les decía, es súper importante entender la necesidad del cliente. Por eso hay que escuchar, para poder ir armando uno ahí las piezas de rompecabezas y saber qué es lo que está necesitando el cliente o la empresa en este caso. Aquí no hay que asumir, uno no puede asumir, no puede adelantarse sin averiguar. Hay que investigar la necesidad, qué es lo que el cliente desea o qué es lo que el reclutador, en este caso, desea. Vamos a ver. Si de repente lo que la compañía está necesitando es una persona que sea especialista en llevar estadísticas, escuchar bien y preguntar para entender qué es lo que está necesitando esa compañía.
Acá les voy a compartir un videíto donde acá se resume como los primeros pasos que estuvimos viendo. Se resume la importancia de escuchar y saber qué es lo que la gente necesita. Acá, por favor, nada más me confirman si logran escuchar. Quiero que le presten atención a este videíto. Periquita Pérez no había visto en su vida un hombre tan guapo como él. Caramba, llaman a la puerta. ¿Quién podrá ser? ¡Hola! ¡Buenos días, Gustavo! Hola. Señor, hoy es un día de suerte, ¿eh? ¿Me permite pasar? No, Coco. Gracias, gracias, señor. ¡Oh, qué apartamento tan agradable es el suyo! Oye, Coco. Soy su vendedor de cepillos de dientes, señor. ¿Ah, sí? Voy a enseñarle mi gran muestrario de cepillos de dientes maravillosos. Mire, mire, aquí los llevo todos, se los voy a enseñar. Es que, veamos. Mira, Coco, no me interesa comprar ningún cepillo de dientes. ¡Claro que le interesa, señor! ¡Claro que le interesa! No, escuche, no me interesa comprar escuche, ningún cepillo. ¿Sabe por qué le interesan los cepillos de dientes? No, porque un cepillo es un objeto de muchísima utilidad. Ya, pero todos ¿qué? Necesitamos un cepillo de dientes. Yo no necesito. Si no tiene cepillo de dientes, no se los puede cepillar. Pero... Y es importantísimo cepillarse los dientes. Ya. Para mantener la dentadura sana, fuerte y limpia. Y además, es imprescindible para evitar que se le caigan los dientes. Sí, Coco, pero de verdad que no me interesa comprar ningún cepillo de dientes. No se puede hablar a tontas y a locas. Yo no hablo a tontas y locas. Lo que yo digo es que no necesito. Le voy a mostrar el nuevo diseño de cepillos de dientes que llevo. Pues... Y cambiará de idea. Vea, aquí está mi muestrario. Que no. Ajá, los ve. Aquí tiene los mejores cepillos de dientes del mundo. Pero... Es un cepillo que consta de dos partes. Una parte de cepillo que sirve para cepillar dientes y otra parte para agarrar el cepillo. Vea qué modelos. Los hay en azul, pero también los hay en rosa. Este es muy elegante para utilizar en ocasiones especiales. Dígame, no, ¿cuál pero... le interesa? No, es que... De verdad, que no estoy interesado en comprar ningún ¡claro cepillo. ¡Claro que está interesado! ¡Que no! ¿Cuál prefiere usted? Mira, ¿lo Coco, quiere azul? ¿Lo quiere Coco, rosa? ¡Los hay de más escúchame, colores! Coco, ¡sí, escucho! ¡Que no me estás escucho, escuchando! ¡Escucho, no me estoy escuchando! ¿Quiere hacer el favor? Estoy intentando venderle un cepillo y no hace más que interrumpirme. En fin, ahora tendré que empezar otra vez. ¿Que vuelves a empezar? ¡Hola, señor! ¡Hoy es su día de suerte! ¡Tiene un apartamento! No, ¡ay! ¡No, yo no quiero cepillo de dientes! ¿Por qué no? ¡Te lo he dicho, te lo he ¿por dicho qué? Desde que apareciste bueno, en esa ¿por qué? Puerta! Yo solo pregunto no por qué. Cepillo. Y lo pregunto porque intento ser un buen vendedor. ¡No quiero ¿por cepillo qué? De dientes! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las ranas no tenemos dientes. Yo no tengo dientes y por lo tanto no necesito ningún cepillo de dientes. ¿Lo ves? ¿Has dicho que no tienes dientes? Eso he dicho. A ver, abre la boca. Gustavo, cuánto lo siento. ¿Por qué? No necesito tener dientes y no tienes por qué sentirlo. Ya sé. No te preocupes. Aquí tengo la respuesta a tus problemas. Ven aquí, agáchate. Ven. ¿Qué estás haciendo? Vamos, no te resistas. Ya está. Estate quieto. Que te estés quieto, te he dicho. Ya está, amiguito. Sonríe. ¡Oh, qué hermosa sonrisa! Muy bien, Gustavo, ¿cuántos cepillos de dientes te pongo? ¡No, no! ¡Es en mi traje nuevo, Gustavo! ¡No! ¡Ay, socorro! ¡Es en mi traje nuevo! Listo. Me pueden comentar ahí en el video, perdón, en el chat, me pueden comentar qué creen ustedes, qué opinan de este video, qué error creen ustedes que cometió este vendedor. Tendedor de cepillos de dientes. ¿Les parece a ustedes que estuvo bien la forma en que abordó este vendedor a su cliente? Tenemos comentarios, Ivania, me parece, ¿ah? ¿Eh? Sí, correcto. Lo que nos comparten las personas es que el principal error que cometió fue no escuchar al cliente. Y en esto coinciden todas las personas participantes que nos comentaron. Listo, eso es el principal problema que tuvo este vendedor. Nunca escuchó, nunca investigó, nunca averiguó cuál es la necesidad de este cliente.
Si vamos a un proceso de reclutamiento, ¿qué necesitamos saber? Bueno, es importante siempre saber, investigar un poco sobre la compañía, qué tipo de compañía es, qué servicios ofrece o qué productos ofrece, cuál es el perfil que están buscando y lograr identificar qué es lo que necesitan para luego presentar soluciones que puedan funcionar para la compañía y que me puedan tomar en cuenta a mí como un fuerte candidato para el puesto. Entonces, aquí hago énfasis en la necesidad de escuchar, siempre preguntar y saber qué es lo que está requiriendo la otra parte con la que estamos interactuando. Y aquí vamos a pasar al punto número 3, que es profundizar en la necesidad que ya logramos identificar. Entonces, acá, cuando ya hemos identificado cuál es la necesidad que tiene la empresa, en este caso, que de repente requiere, como les decía, una persona que trabaje bien en la data, en los análisis de los productos o los servicios que nosotros estamos llevando, aquí tenemos que hacer mucho énfasis en cuáles son los beneficios que va a tener la compañía si nos logra, si nos contrata a nosotros, si nos recluta a nosotros, en este caso. Esto lo vamos a hacer mediante la pregunta de por qué, estar preguntando cada rato, preguntar, mire, y por qué, y qué pasaba en el pasado, y este puesto que tienen, por qué es necesario que la persona sea muy ágil en llevar análisis. Preguntar por qué siempre nos abre muchísimas opciones. Después, el tercer tip acá para poder profundizar en la necesidad es reafirmar mediante preguntas obvias. Hay que estar preguntando, ok, según lo que usted me dice, entonces necesito una persona que sea especialista en análisis de datos. Eso lo que hace es reafirmar la necesidad y así nos damos cuenta de que estamos yendo por el camino correcto. ¿Para qué? Para presentar entonces las soluciones que nosotros traemos, las soluciones que nosotros tenemos para poder solventar esa necesidad que tiene el cliente o el reclutador, según sea el ámbito en el que nos estamos desenvolviendo. Perdón. Ok. El paso número 4 es presentar las soluciones. Ya cuando nosotros hemos escuchado lo suficiente al cliente, ya tenemos como armada la necesidad y todo lo que nosotros podemos ofrecer, ahí vamos a presentar la solución. Primero vamos a buscar la pregunta obvia. ¿Qué es la pregunta obvia? Ok, nos devolvemos a la parte, al ejemplo del analista. Ok, y reafirmamos y decimos, ok, ya que usted necesita una persona especialista en data, y ya evocamos y empezamos a preguntar, ¿para qué? Para que el cliente sienta que sí le pusimos atención, o el reclutador sienta que sí le pusimos atención, que sí hay interés, y que estamos en la vía correcta si nos logra contratar. Enfatizar los beneficios, aquí esto lo sigo recalcando, enfatizar los beneficios que va a obtener la compañía si me logra reclutar a mí. Si me recluta, va a tener los beneficios de que va a poder solventar la necesidad 1, 2 y 3 que anteriormente me mencionó. Luego de que ya le presentamos los beneficios, vamos a mostrar nuestras credenciales. Ahí vamos a decirle, ok, yo anteriormente trabajé en tal compañía durante tanto tiempo, que anteriormente me dedicaba a hacer estos puestos que ocupé y obtuve tales logros durante el puesto o el tiempo que estuve en este puesto. Siempre es importante llegar y mostrar todo lo que hemos logrado en años anteriores o en el tiempo anterior. Listo. Ok. Después vamos a pasar al paso número 5 de las estrategias, que son el manejo de objeciones y cierre. Acá es el paso donde la gente generalmente tiene un poquito más de temor a las objeciones. La gente le teme mucho a las objeciones porque nunca sabemos con qué nos pueden salir, ¿cierto? Entonces, acá evocamos nuevamente al tema de escuchar todas las preguntas. Todas las preguntas que tenga en este caso el reclutador o el cliente, ya sea en el puesto que vayamos a desempeñar, escuchar siempre
y contestar con calma, siempre responder con calma. Entonces nos hacen la primera pregunta, respondemos con calma. Cuando ya le queda al cliente o al reclutador, en este caso, bien claro lo que nos está preguntando, lo que nos pregunta, entonces le volvemos a preguntar, ¿tenés alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? Hasta que ya quede completamente claro. El otro paso es no contradecir, el otro tip, perdón, es no contradecir acá directamente al cliente o al reclutador. Sabemos que no siempre tiene la razón lo que nos van a decir, pero algo muy importante es no contradecir directamente lo que nos están presentando. Ok, cuando ya hemos terminado con todas las consultas que nos está haciendo el cliente o el reclutador, pasamos a una parte súper importante, tal vez a la más importante, que es el logro del objetivo cuando estamos planteando, que es el cierre. Cuando hacemos el cierre, lo que hacemos es tratar de hacerlo lo más pronto posible. ¿Cómo? Con preguntas cerradas. En mi caso personal, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un cierre de una venta como tal, y ya pues el cliente, pues ya yo siento que ya lo atrapé, ya lo tengo, ya tengo la venta cerrada, lo que hago es que le pregunto, es muy importante, ok, ¿para cuándo quiere usted que le realicemos la entrega? ¿O miércoles o puedo viernes? Dígame qué día le funciona y yo se lo entrego. Con esa pregunta cerrada, inmediatamente el cliente nos va a responder cuál de las dos opciones le funciona. Igual pasa con un reclutador. Un reclutador, nosotros le podemos plantear perfectamente, ok, listo, yo puedo ingresar el 15, puedo ingresar el 30, le damos las dos opciones y el cliente, o en este caso el reclutador, pues se va a ver como más comprometido a decirnos cuál de los días podríamos estar ingresando ya a la compañía. Ok, durante el cierre, ya para finalizar con el paso número 6, durante el cierre nosotros podemos tener tres escenarios. El primer escenario es la venta efectiva, ¿verdad? Es cuando ya nosotros llegamos y logramos cerrar la venta, como mencionaba anteriormente. Logramos cerrar la venta y listo. Aquí lo importante es dar un servicio postventa una vez que tengamos esa venta efectiva. Entonces, si de repente logramos cerrar esa venta, siempre es importante llegar y darle una llamada al cliente luego y decirle, mira, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está funcionando el producto, los productos? ¿O cómo está funcionando el negocio? ¿Qué tal se está desempeñando? Igual pasa con un proceso de reclutamiento. Es importante siempre pedir feedback. Si ya nos contrataron, si ya estamos dentro de la organización, es importante obtener un feedback, llegar y preguntar, mire, por favor, denme un feedback, cómo vamos, cómo estamos desempeñándonos, cómo puedo mejorar. Entonces, es importantísimo siempre dar ese servicio por venta. El otro escenario es una respuesta negativa. Puede que de repente digan que no. A las personas que trabajamos acá en el mundo de las ventas, generalmente, en algún momento, más bien, nos han dicho que no. Pero no pasa nada. O sea, eso le ha pasado a todo el mundo. Nos dicen que no. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante una respuesta negativa? Bueno, aquí tenemos que ser, primero agradecer el tiempo que nos dedicaron y no demostrar desesperación. El otro escenario que nos pueden presentar es un lo voy a pensar. A veces nos pasa que nos dicen, bueno, sí, lo voy a pensar, déjeme ver. Entonces, ante este escenario, acá lo que se recomienda es hacer una, ojalá una, en el caso del área comercial, hacer una propuesta que sea bastante atractiva, pero por tiempo limitado. A mí me ha tocado enfrentarme, por ejemplo, que he llegado a hacer algún tipo de propuesta, el cliente pues no está muy seguro, me dice, ok, lo voy a pensar, yo te aviso, entonces pues, ahí uno saca un as bajo la manga y uno le dice, bueno, le voy a presentar esta propuesta va a estar válida hasta las 10 de la mañana, porque hay otra persona que está interesada,
Y me ha pasado, incluso dejo la propuesta, me voy y al día siguiente, ya a las 9 de la mañana, el cliente ya me ha dado una respuesta positiva. Y no, básicamente esos son los tips que tenemos aquí de estrategias comerciales para poder cerrar alguna venta y poderlos aplicar a la vida laboral y a la vida personal. Entonces acá, Ivania, creo que podemos abrir también el chat por si alguien tiene alguna consulta, con todo gusto. Claro, Oscar, en el chat nos pueden compartir sus preguntas o consultas. Y si no me equivoco, Adriana ya tiene algunas recolectadas que nos puede compartir. Perfecto. Claro, por acá tengo varias que nos hicieron por el chat privado. Si les parece, vamos a ver, voy a compartir pantalla para que las podamos observar y les vamos dando respuesta a cada una de ellas. Listo. Si le parece, Óscar, deja de compartir usted para yo poder Okay. compartir la presentación. Muchas gracias, Listo. genial. Listo. Muy bien, en este momento vemos la primera. Nos preguntan, ¿cuáles estrategias nos puede facilitar para practicar la escucha activa? Ok, listo. Ok, acá pues lo principal es siempre estar anuente a escuchar todo lo que nos tenga que decir el cliente. Vuelvo y repito, hago énfasis en el tema de escuchar, hacer preguntas, preguntar siempre por qué, para poder obtener las respuestas de las necesidades que tiene el cliente. Es súper importante preguntar por qué, preguntar y preguntar, y si nosotros preguntamos, eso nos va a dar muchas opciones de las necesidades que pueda tener el cliente. Entonces, creo que aquí lo principal es preguntar, preguntar siempre por qué, preguntar, preguntar, hasta el cansancio, y cuando ya tenemos las preguntas, ya podemos presentar nuestras soluciones. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta que nos hicieron dice así, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de cerrar una venta? Sí, vamos a ver, aquí los errores más comunes generalmente es que a veces le damos mucho tiempo a la competencia. Por ejemplo, le damos tiempo a que la competencia pueda ingresar en lugar nuestro. Entonces, ¿qué es lo más importante? Cerrar la venta de manera inmediata. Como les decía anteriormente, es importante cuando ya vemos que el cliente está interesado, es importante cerrar la venta de manera inmediata y hacerle preguntas cerradas. Aquí recalco lo importante, ¿ok? Listo, ¿le interesa mi propuesta? Perfecto, yo le puedo hacer la entrega para el día miércoles o para el día lunes. ¿Cuál es el día que más le funciona? Preguntas cerradas siempre para entregar. ¿Por qué? Muchas veces pasa que a la hora de cerrar, vamos a ver, hay vendedores que llevan todo el proceso de la venta bien hasta que llegan a la hora de cerrar. No saben manejar una objeción del cliente, o de repente no le dan al cliente lo que el cliente realmente necesita, o no se lo dan a tiempo. En el tema de las ventas es importante cerrar de manera inmediata. Entonces, una vez que cerremos la venta, de una vez pongámosle fecha, como dicen, de cumpleaños para poder concretarlo. Entonces, creo que ese es el principal error, no hacerlo de manera activa, no darle más largas. Dicen por ahí que es mejor cuando cerramos la venta, dar la mano, gracias y ya, salir y después dar el servicio postventa. No darle más largas al asunto, sino más bien hacer el cierre de manera inmediata.
Muy bien, muchas gracias. Y la tercera pregunta dice, ¿cuáles habilidades puedo fortalecer para mejorar mis estrategias de venta? Claro, vamos a ver. Las habilidades son escuchar. Yo siempre voy a hacer énfasis en escuchar, escuchar, escuchar. Porque cuando nosotros escuchamos, identificamos la necesidad, identificamos qué es lo que el cliente, le está doliendo, qué es lo que el cliente está necesitando. Es escuchar siempre y presentar los beneficios que puede obtener ese cliente si compra nuestro producto o nuestro servicio. Siempre es escuchar. Yo hago mucho énfasis, vuelvo y repito, en el tema de la escucha activa. Excelente, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir porque me parece que hubo algunas preguntas que surgieron ahora en estos últimos minutitos y pues no nos dio chance de anotarlas. Sin embargo, por acá están. Mónica Naranjo nos pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de propuesta a un reclutador si la respuesta no es la que se espera? Si la respuesta, vamos a ver, si la respuesta no es positiva, acá lo importante es, como mencionaba, es agradecer el tiempo, no mostrar desesperación y sí dar un seguimiento. Dar un seguimiento, luego hacemos una llamadita o mandamos un mail, pero sin acosar, como dicen, es seguimiento, no perseguimiento. Entonces es importante sí dar ese servicio por venta que mencionaba yo antes, para llevarlo al tema del reclutador y hacer dar un seguimiento, sí, para ver cómo ha evolucionado el tema del puesto, si ya fue ocupado o si todavía puedo contar con, o pueden contar ustedes más bien con mis servicios. Excelente, muchas gracias. Mónica también nos pregunta, el lenguaje corporal, ¿cómo lo manejaría usted en la entrevista laboral? En el lenguaje corporal, bueno, hay que ser, proyectar seguridad, como mencionaba anteriormente, siempre hay que ser firme, hay que proyectar esa seguridad, siempre hablar con propiedad acerca de las competencias que son más fuertes por parte nuestra y manejar esa seguridad, que siempre se vea firme a la hora de hacer la negociación con el reclutador. Muy bien, muchas gracias. Por acá también nos preguntan, ¿cuál es la mejor manera de venderme en una entrevista? Vamos a ver, la mejor manera de venderse para mí es siempre venderme a mí mismo, ¿verdad? Venderme bien, hablar siempre de mis competencias, hacer énfasis en mis competencias más fuertes, darle a entender al reclutador por qué yo soy la mejor opción para suplir la necesidad que tiene la compañía. Muy bien, y bueno, por acá ya tenemos la última pregunta que nos la formula Katherine. ¿Es bueno insistir un poco cuando se nota que el reclutador está dudando? No. Vamos a ver, me parece que no. Me parece que no tenemos que ser muy insistentes, no ser como el vendedor este de los cepillos de dientes, ¿verdad? Presentamos nuestra oferta, presentamos nuestros los beneficios que nosotros vamos a darle a la compañía si nos reclutan, pero creo que si nosotros somos muy insistentes, el reclutador más bien nos va a dejar en el congelador. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas, Oscar. Estaríamos terminando la fase de preguntas. Y bueno, en este caso le doy el pase a nuestra compañera Ivania. Adelante. Perfecto, gracias. Ivania. Muchas gracias, Ariana. Ivania. Adelante, Oscar, te escucho. Sí, gracias. No, nada más para contarles que a las 3 de la tarde va a dar la charla nuestra reclutadora de Nestlé. Entonces, también para que se conecten ahí todos los que puedan conectarse y le hacen ahí todas las consultas. Va a estar súper interesante esta charla de Carolina.
Claro, esperamos. Es una charla abierta a todo público, entonces les esperamos en la charla que vamos a tener a las 3 de la tarde. Les comento antes de continuar que en el espacio de chat estamos compartiendo un link donde nos pueden dejar sus comentarios y opiniones acerca de la actividad del día de hoy. No les va a tomar más de 5 minutos completarlo, así que les agradecemos mucho que puedan ingresar a ese enlace que les estamos dejando en el chat. Muchas gracias. Y en agradecimiento a Oscar por el espacio del día de hoy, queremos hacerle entrega de un certificado de agradecimiento por su participación como expositor en la charla Estrategias Comerciales para la Vida Laboral de parte de la Universidad Castro Carazo. Muchísimas gracias, Oscar, gracias. Por compartir con nosotras el día de hoy. Gracias, Ivania. Más bien, mi agradecimiento para ustedes para tomarme en cuenta en esta charla tan importante, de verdad. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que participaron. Y me quiero despedir nada más aquí con una frase de uno de los teóricos del mercadeo más importantes del siglo XXI, haciendo énfasis siempre en lo que les hablé durante toda la charla, de buscar necesidades y adaptarse a las necesidades, y no más bien que el cliente o el reclutador se adapte a las nuestras. Y la frase de este señor que se llama Seth Godin dice: no busques clientes para tus productos, sino busca productos para tus clientes. Creo que en esa frase se resume todo lo que les quise pues decir por acá en esta charla. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer acompañarlos y gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, Oscar. Y bien, como Oscar nos comentaba, en efecto a las 3 de la tarde continuamos en esta charla con Nestlé, que esperamos que nos puedan acompañar. También vamos a tener por la tarde una capacitación de Bolsa de Empleo. Este espacio es exclusivo para personas estudiantes y egresadas de la Universidad Castro Carazo. Sin embargo, tenemos más actividades para que ustedes puedan conocer un poco acerca de distintas temáticas en empleabilidad, tales como si ustedes están en busca de trabajo, cómo podemos manejar esas emociones, o bien reforzar un poco las competencias y habilidades que necesitamos y que las empresas están buscando. En el chat, de igual forma, les seguimos compartiendo el enlace para que si aún no se han inscrito, se puedan inscribir y nos puedan acompañar. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy por su puntualidad, su asistencia y participación. Deseamos que tengan muy buena tarde.